Buen día a todos aquí de Cocinando al Garete. Gracias por reunirse nuevamente en esta breve recetita que les voy a brindar en el día de hoy. Yo sé que les he traído ya una receta de flan, pero hoy el flan que quiero hacer es de coco. Es igualito que el otro, lo único que varía, pues, son algunos ingredientes. Vamos a meter mano, ¿no? Lo que van a necesitar en el día de hoy va a ser una latita de leche evaporada, una lata de leche de coco, una lata de leche condensada, una cucharada, aquí tengo, de extracto de coco. Aquí tengo dos cucharadas de coquito rallado, cuatro huevitos, una pizca de sal que vamos a estar también echándole. Y aquí en el sartencito ya tengo una taza de azúcar a fuego medianito que ya empecé a derretir para echárselo al molde de preferencia del día de hoy. Bueno, pues la maquinaria que vamos a usar va a ser este, el procesador de comida. Usted también puede usar su blender si desea usarlo. Yo decidí usar mi procesador ya que es de 8 tazas y pues mi blender nada más es de 6 y no quiero que se me desborde. Vamos a meter mano. Una vez ya listos para comenzar, pues lo único que tenemos que hacer es agregar los ingredientes. Como ya les dije, aquí tengo la azúcar derritiéndose en fuego mediano. No la quiere quemar, porque si no el caramelo va a saber muy amargo. Vamos entonces a comenzar. Miren, no importa cuál le eche primero, después que no se olvide de echárselo. Vamos a empezar con la leche evaporada, luego la lechita de coco, ahora la leche condensada, y con la ayuda de una espatulita pues se la vamos a echar, porque acuérdese que la leche condensada es gruesa. Bueno, le echamos también el extracto de coquito, pizca de sal, puchum, puchum, ya, más nada. El coco rallado es para luego y le añadimos los huevitos. El coco rallado lo vamos a usar cuando le echemos el caramelo al molde. Y pues, damas y caballeros, ahora lo único que usted tiene que hacer es batirlo. Y ya una vez está todito batidito, voy a quitar la tapita aquí brevemente para probarlo. Yo sé que tiene huevitos y todo sin cocerse, pero una probadita. ¡Contra! Esto me sabe a coco. Bueno, mi gente, pues tenemos que esperar a que aquí la azuquita se vaya derritiendo para echársela al molde y entonces poder proseguir con el resto. Vamos a esperar. No se vayan a ponerse a quemar el caramelo porque no tienen paciencia. Hágalo un suavecito. Venimos ahora. Bueno, como les estaba diciendo, que le tienen que dar un poquito de tiempo y tener paciencia. Miren cómo ya se va poniendo el caramelito solo. Yo no lo he tocado para nada. Le eché la taza de azúcar, lo puse en mediano y ahí lo dejé solito. Y pues él mismo se derrite solo. ¿Me entiendes? Hay personas que le gusta añadirle un poquito de agua. Hay otros que lo dejan así solo. Yo lo dejo solito. Y después cuando ya veo esta etapa, lo voy moviendo y le apago rápido el fuego porque el resto se derrite con el sartén que ya está caliente, ¿ok? Sigan ustedes meneándolo y van a ver lo que les digo. Bueno, ya yo terminé el caramelito y lo eché en el molde con sus cositas de agarrar cosas calientes, perdónenme. No me sé el nombre en español, pero use de esta para agarrar el molde porque se va a poner sumamente caliente una vez usted le eche ese caramelo. Y entonces va moviendo su molde hasta que pues lo cubra, así como yo tengo este moldecito, ¿me entiende? Pero tiene que usar esto porque si no se va a quemar las manos. Ahora, el coquito ese que yo dije rayadito, eso es lo que vamos a usar ahora. Y como es de coco, yo le voy a echar un poquito de coquito rayado en la parte de al fondo de aquí mi molde, ok. Me voy a ir a echar todo el coquito ahí rallado, ok. Y entonces la misturita que ya teníamos pues la vamos a batir una vez más para refrescarla. No mucho. Y entonces pues se la podemos proseguir a echársela a nuestro envase. En el horno pues ya yo tengo otro envase mucho más grande
con agua, porque ahí es donde le vamos a hacer el baño de María. Lo van a cocinar en su horno a 350 por una hora. En esto se puede oír cuando craquea el azúcar. Entonces, pues, lo mete en el baño de María, como le dije, 350 por una hora. Así es como va quedando. Y entonces ya yo le tenía una poca de agua adentro al molde, pero no mucha, porque no quería que se me fuera a desbordar, ¿me entiende? Cuando le pusiera el otro molde adentro, so, en esta ocasión, pues, le relleno el resto. Y como les dije, una hora, 350, venimos pronto. Ya ha pasado la hora desde que metí el flan de coco al horno y pues mire el resultado. Pero está todavía muy, ¿cómo se dice? Muy temblecoso, ¿verdad? Que cuando uno lo mueve está todavía muy, muy, que se ve mojadito, como quien dice. Solo que yo voy a hacer mi caballero, lo voy a meter de nuevo al horno, como por unos 15 minutitos más, y lo voy a chequear entonces en ese momento para ver si todavía está así todo temblecoso, porque yo sé que le falta un poquito. Ya estamos una vez de regreso. He dejado el flan de coco en el horno por más tiempo y mire cómo ha quedado. Ya esto está súper, súper cocido y pues mire el sabor, el olor de coco es divino, ¿ok? So, lo que tenemos que hacer ahora, damas y caballeros, es dejarlo enfriar. No le metemos manos ahora porque si no lo vamos a destruir. Está sumamente caliente. Solo vamos a dejar enfriar fuera del horno, yo diría como por unas 2 horas. Y después de esas 2 horas lo vamos a meter al refrigerador para que ahí permanezca, yo diría, de 2 a 3 horas más antes de voltearlo en un plato y poder disfrutar de él. Regresando aquí a Cocinando al Garete, una vez ya el flan de coco está frío, lo saqué de la nevera, lo he volteado y por poco no puedo terminar el video porque está tan y tan rico que ya le hemos metido mano, mi gente. Pues mire, así es como terminamos, está bien, bien suavecito y pues mire, esto es divino. ¿Qué más le puedo decir? So, trátelo. Déjenos saber, suscríbanse, pongan comentarios y pues únanse de nuevo aquí a Cocinando al Garete cuando les tenga pues nuevamente una recetita para compartir con todos ustedes. De mi cocina a su cocina, como siempre, Cocinando al Garete. Que pasen buen provecho. Chao.